¿Cómo? Se te puede filmar aquí en la puerta. Además, soy de Trujillo. ¿Eres de Trujillo? Sí. ¿Y cómo sabes que yo soy de Trujillo? Porque te conozco, porque sé que eres el hijo de Susi y porque sigo todas tus fotos. Muy bien, pues sigue esta. Ay, de 360 grados. Chao. Adiós.
No se puede pasar. Lo siento. Nos han dicho que no se puede pasar en el aljibe, no se puede pasar aquí, no se puede pasar en ningún lado. Yo, es que la verdad es que no sé para qué venís a casa. Es mejor que os quedéis en vuestras casas, porque en el fondo no se puede pasar en ningún lado. La tontería de restringir el acceso a los sitios. Vamos a intentar entrar en Casa Toño. El Anchés del atrio. A ver. Casa Toño, a ver si nos dicen que se puede pasar, que no se puede pasar. Bueno, pues la cuestión de que... Hola, buenas. Venía a filmar con mi huevo. ¿Me dejas pasar? ¿Me dejas Solo pasar? Sería esta zona más que nada, porque la zona del restaurante está en la misma planta. ¿Sí? Es para los clientes que están enamorados. ¿Pero ya están comiendo? Van a empezar el servicio, están preparando justo la sala. Bueno, pues está bien, entonces, muchas gracias. Oye, ¿me puedo comer un bombón de chocolate? Por supuesto. Es que, vamos, no, vengo para eso nada más. Gracias, están riquísimos. Yo es que soy belga, ¿sabes? Y los belgas tenemos una cosa con el chocolate. Hay chocolate y tofe. ¿Qué? Que hay de chocolate y de tofe. Chocolate y tofe. Un caramelo de chocolate, así que por lo menos nos han dado algo. El chocolate de este sitio, artesanía pura, caramelo, auténtico caramelo de chocolate. Te recomiendo que le hagáis una visita a este hombre. Siempre tiene caramelo. Seguimos nuestro paseo por la villa, por la parte antigua de Cáceres. ¿Cómo lo llaman? ¿Ciudad medieval? ¿Medieval? Sí. Esto es medieval. El sitio donde nadie quiere salir de los vídeos y todo el mundo se escandaliza cuando ve una cámara. O donde la estrella, gente... aquí. Esto ha sido todo. Venga, chao. Muchas gracias. Buen día. Este es el arco de la estrella. Que la estrella será esa, ¿no? Aquella lamparita. Dicen que por aquí las tropas francesas entraron a tropel. No tengo ni idea, vamos. Sí, entraron, seguro, porque se metieron por todos los lados y a tropel siempre iban a tropel. ¿Hay un campamento de...? Francesa y romana. Yo es que soy medio francés, así que no... ¿En el Cáceres Viejo? Yo soy napoleónico. En el Cáceres Viejo, abajo por la carretera de Monroy, estaba el campamento. ¿Y arrasaron? ¿Eh? ¿Arrasaron? No dejaron. ¿Robaron? No dejaron. ¿No le dejaron? O sea, aquí estaban las tropas... Aquí pasaron de algo. Estaba Viriato y luchó hasta... Se pusieron fuera, pero no dejaron. ¿Qué eres, guía turístico? ¿Eres guía turístico? Gracias. Esta es la plaza, la famosa plaza de Cáceres. La plaza inclinada, tiene una cierta pendiente. Ese es el ayuntamiento. Siguen con la cosa del patrimonio de la humanidad, 30 años después, siguen... ¡Oh, patrimonio de la humanidad! ¿Es que somos patrimonio de la humanidad? ¿Y de quién van a ser patrimonio? ¿De los elefantes? Pues no. Esto es patrimonio de la humanidad. Que no venga ningún elefante a reclamar la patrimoniedad, porque no. Esto es de la humanidad. ¿Y por qué? Porque han conservado cuatro palacios. Una parte antigua que más o menos está bien, pero bueno, no es para echarle muchas flores. Y eso sí, turismo tienen por un tubo. Esta es la calle Pintores. Están todos los pintores aquí esperando a poder pintar sus cuadritos. Bueno, pintores no hay aquí ninguno. Un decatlón. Un pequeño decatlón, mira. Qué bien. Eso sí, es una tienda de comercios, de tiendas. Como os decía, esta es una tienda con mucho encanto de toda la vida, donde también se hacen tatuajes y piercing. Samarcanda, el oriente en Cáceres. ¿Qué, qué? ¿Ahí qué? ¿Ahí hacéis piercing también o qué? Un piercing. ¡Ah, amigo!
Bueno, pues esto es todo color, alegría. Hola, buenas. ¿Qué tal con tu nueva cámara? Muy bien. 360 grados. Mira, aquí tenemos algo de Marruecos. Tenemos aquí estos olores del zoco. La canela en rama. ¡Uy, qué bonito! Qué bonito.